Vaya. ¿Qué es eso? Sí. Imagination, life is your creation. Barbie, let's go party. Vaya. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Voladeando. Estamos... Voladeando. Ok, voladeando, voladeando. Bueno. Bueno, este día vamos a reaccionar a otra canción de los 80, que ya lo dije, esa es mi década. Bueno, es que yo soy amante de la música, entonces tengo un montón de bandas favoritas, un montón de cantantes favoritos, los géneros. Bueno, ahí quedó. Sigamos. Bueno, este día vamos a reaccionar a una canción que se llama Footloose. ¿Te suena? No. Bueno, Footloose es una canción de Kenny Loggins. Esta, pues, es una canción de 1984 y es parte de la banda sonora de una película que tiene el mismo nombre, Footloose. Ok. La canción estuvo 3 semanas consecutivas en el primer puesto del Billboard 100 en los Estados Unidos. Uh-huh. El sencillo fue uno de los temas más reconocidos del cantautor, quien en 1985 ganó un Grammy por esta canción. Así es que estamos hablando de la canción del año, ¿sí? Ajá. Ok. Vamos a ver qué te parece. Es una típica, cuando digo típica es que es un ícono de los 80, ¿sí? Okay. Kevin Bacon, que es el actor de la película, es un excelente bailarín, lo vas a ver. Es una canción súper prendida, súper buena. Espero que la disfrutes y que ustedes la disfruten. Así es que, vamos. Pongámonos de acuerdo. Ok, 1, 2, 3. ¡Vamos! ¿Estás lista, Gaby? Sí. Ok, los 80, ¡vámonos! Ya vas a ver, él es. ¿Cuál de los dos? El primero, okay. Si no estoy mal. Sin lente ya no veo bien. Y ahí viene el coro de la canción, que es él. Y esas son tomas ya de la película. Ok. ¿Cómo vamos? Sí, lo había escuchado. O sea, esa era la partecita en la que comienza ya el chun chun chun. Bueno, mira, esta es una película romántica estadounidense, como te dije, de 1984. Kevin Bacon da vida al personaje principal, Ren, que es un adolescente de los años 50 que ha vivido toda su vida en Chicago. Es más o menos, te estoy dando la trama de la película. Entonces, él se muda a una ciudad donde la música está prohibida. O sea, ¿qué onda, güey? La música, güey, en general. Sí. Sobre todo la música así de este tipo. Ajá. Y es que lo que sucede es que, si mal no recuerdo, hubo un accidente. O sea, la trama de la película es que hubo un accidente. Entonces el alcalde prohíbe la música. Entonces él llega a la ciudad
y incita a sus amigos y a todas las personas que conocen a volver a escuchar música. Exactamente. Entonces se acerca el baile de graduación y entonces ahí, ¿me entiendes? El okay. Entonces por ahí va la cosa y esa es la trama de la película. Ok. Sigamos. Ahí están en el baile. Exactamente. Mira el paso. Yeah. Vaya así. Mira qué chévere. O sea, apoya. Mira qué ambiente más bonito. Se ve bien sano. Sí, todos bailan, mira que esa, las camisas con revuelo y el corbatín. ¿Qué te pareció? Me gusta mucho. Sí, me había escuchado, pero no sabía el nombre. Chévere, chévere. Como te digo, la película es buenísima. Es una película con mucha música, mucho baile. Y el actor baila increíble. O sea, no es nada, sí. John Travolta. Fiebre de sábado por la noche. Glee. Y el especial de... ¿Ya te ubicaste? Vaselina. Ah, exactamente. Ah, ok. Muy bien, muy bien. Sí. Muy bien. Bueno. ¿Te la pasaste bien? Sí. Qué chévere. Nos da gusto que nos hayan acompañado. Gracias por haberse quedado hasta ahorita. Esta es otra canción de los 80. No vamos a terminar. Hay tanto de los 80. Bueno, gracias por habernos acompañado. Recuerden que pueden dejarnos sus comentarios en la cajita ahí abajo. ¿Qué más, Gaby? Pues déjenos su like, nos ayudarán mucho si comparten nuestro material, nos alegra que hayan llegado hasta este punto del video. Y no hay que olvidarse que hay que suscribirse. Exacto. ¿Verdad? Hay que suscribirse. Sí, les invitamos a suscribirse, es gratis, está por ahí el botón. Ok, ¿estamos bien? Sí. Give me five. Bye.